Hola, bienvenidos. Quería mostrarles cómo son las nuevas oficinas que inauguramos este año de Mercado Libre en Buenos Aires. Acá tenemos 3.900 metros en tres pisos. Estos pisos están conectados por estas escaleras que permiten que la comunicación sea mucho más fluida. Tenemos en este piso del medio, por donde se entra, muchas salas de reuniones, porque la idea es, cuando viene la gente de afuera, que las reuniones ocurran en este piso central. Además, tenemos este espacio lleno de sofás para que uno, si quiere tomarse un descanso de trabajar de su escritorio, pueda trabajar desde aquí también. Bueno, vamos a entrar a una de las salas de reuniones. Todas las salas de reuniones tienen equipos de videoconferencia. Estos equipos de videoconferencia son importantes para facilitar la comunicación entre esta oficina y las demás oficinas de Mercado Libre en Argentina y en todos los demás países de América Latina. También tenemos muchísimo arte en estas oficinas. Todo el arte fue producido por artistas argentinos y típicamente lo que tenemos en el arte representa productos que se transaccionan en nuestra plataforma. Productos para el hogar, productos de deporte, productos de electrónica. En este piso también tenemos un comedor muy importante. Es un lugar muy agradable para descansar al mediodía y almorzar a aquellos que no tienen ganas de salir a almorzar afuera. Acá estamos en el piso 18. Esta es una planta típica, muy parecida a otras plantas que tenemos en otras oficinas de Mercado Libre. Como ven, los ambientes son abiertos, todos compartimos el mismo tipo de escritorios y las mismas sillas y no hay oficinas individuales para nadie. Todos tenemos exactamente las mismas condiciones de trabajo. Lo que sí tenemos son espacios para meterse y hablar con más intimidad. Esta es una sala de reunión típica para reuniones internas que tenemos en los pisos donde trabaja la mayor cantidad de gente. Como verán, en general la idea es tener oficinas abiertas que facilitan la comunicación entre las distintas áreas de trabajo, y la idea principal es generar un muy buen clima de trabajo para que la gente esté dispuesta a tomar riesgos y a emprender. Nosotros en Mercado Libre estamos creando el futuro. Nadie ha hecho lo que estamos haciendo nosotros, no tenemos de quién copiarnos, entonces realmente necesitamos empleados que estén con muchas ganas de trabajar, con ganas de trabajar en equipo, con ganas de tomar riesgos, con ganas de emprender y con ganas de comunicarse entre ellos para poder ir entendiendo cómo creamos este futuro del comercio electrónico en América Latina. Espero que les haya gustado.